Ecuatorianos, el gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Suchufindi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro. A su esposa Carmen y a sus hijos Derling y Allison, mis sinceras condolencias. Además, cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios de ellos de gravedad. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas. En Azuay se ha impedido el paso de un convoy que transporta oxígeno para los enfermos graves en los hospitales de la provincia. Estamos a horas de que mueran personas por falta de oxígeno. Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además, hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas. Pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas porque sabemos que el Estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más de 40 años. Vamos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén, con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo. Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo. Ecuatorianos, estamos aquí para defenderlos. Las fuerzas del orden continuarán custodiando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que quieren trabajar y vivir en paz. Hago un llamado a la unidad nacional, a todos los ecuatorianos, profesionales, empresarios, maestros, transportistas, para que unidos hagamos frente a esta violencia que pretende radicarse en el Ecuador. Tenemos que defender la democracia. Dios bendiga al Ecuador.